Hola, buenos días. Gracias por venir a esta primera presentación del primer concurso gastronómicos Bocados 2014. Creo que todos sabemos que está de moda el tema del concurso de tapas, concurso de bocados, mini cocina, y Nigrán tenía que sumarse a esta iniciativa. Gracias a Ovalmi, que ellos son un poco los responsables de la actividad que vamos a llevar a cabo entre el 1 y el 11 de mayo, pues hemos conseguido juntar a 18 locales, en los cuales, repito, durante el 1 al 11 de mayo, aprovechando el puente de mayo y el Día de la Madre, celebraremos por todo el término municipal una oferta de tapas y de pinchos de 1,50 € y 3 euros. Ya hace años que perseguíamos esta idea de crear el primer concurso de tapas en Nigrán, y por fin pues lo hemos conseguido, ¿no? Y gracias al apoyo del ayuntamiento y al trabajo de los que estamos en Ovalmi y todos estos hosteleros que se han apuntado a participar, ¿no? El concurso de tapas, que en este caso nosotros lo hemos denominado bocados, un poco para diferenciarnos de otros concursos, viene con la idea de que en el municipio de Nigrán, pues Ramallosa, Playa América, Panjón y Nigrán, pues la hostelería de esta zona participe con un evento como es el concurso de tapas. Sabemos que es un concurso en el que hay demanda por parte del público, es un concurso que funciona en muchos sitios, y nosotros pues queremos en esta primera vez pues iniciarnos y dar a conocer pues la cocina y la gastronomía del concello de Nigrán. Decir también que el concurso va a ser a votación pública, es decir, quien obtenga en su tarjeta 3 sellos de haber probado en 3 restaurantes, pues podrá decidir el voto, ¿no? No tendremos un jurado profesional, sino que solo se basará en lo que es el número de votos recibidos por cada local. Decir también que bueno, el final de este evento tendrá lugar en la bodega, que es la bodega Valmiñor, y que allí tendremos, se celebrará lo que es la entrega de premio a un solo ganador. Es decir, a lo largo de la recogida de votos tendremos tres restaurantes nominados por el bocado de 1,50 € y 3 nominados por el bocado de 3 euros, que en cualquier caso puede coincidir también. Y entonces en la entrega de premios en la bodega, que nos invitará a todos a una comida y a conocer incluso las instalaciones y los viñedos, pues ahí tendremos se hará la celebración del evento y se hará la entrega pues al ganador del primer concurso gastronómico de Nigrán, ¿no? El premio para el ganador pues es un diploma que le otorga el ser el primer ganador del concurso. No habrá segundos ni terceros, solo hay nominados. Con esto lo que queremos es que pues la gente no tenga recelos entre si quede séptimo o octavo, por eso damos un solo ganador. Y bueno, después para la gente que participa en la votación hay unos premios que otorga la bodega, que van desde una noche de hotel en la zona de La Guardia con visita a la bodega. Después tenemos 4 premios para 4 parejas para asistir al evento y participar en la comida con todos los hosteleros. Y después la bodega tiene también otros 5 o 6 premios que son en forma de obsequios en vino. Buenos días a todos, y agradecer especialmente que los medios den cobertura pues a este tipo
de actos, porque bueno, es importante que el conocimiento de este tipo de concursos pues se tenga, que la gente sepa que se organizan, porque si no, desde luego que no tendría tanta trascendencia. Por eso que muchísimas gracias por venir. Y gracias también a todos los que estáis aquí, los que colaboráis y organizáis sobre todo este primer concurso, que bueno, se ha buscado un nombre que en principio era más complicado de decir, que era el mini cocina, ¿no? Y que bueno, que finalmente ha quedado con el de bocados, que creo que es un nombre muy muy interesante y muy apetecible, porque a estas horas ya nos entra incluso hambre y ya nos podría apetecer incluso probar una de estas de estos bocados, ¿no? Creo que sí, como decía la concejala de Turismo, Cultura y Deportes, al igual que el trabajo que están haciendo desde la Concejalía de Comercio, pues es importante subirse al carro de iniciativas que funcionan, y en este caso también lo decía José, al que también tengo que agradecer, y a Débora y a Paco por estar aquí, que la gente demanda este tipo de concursos, este tipo de eventos, y gusta. Estamos en una comarca en la que bueno, pues el pincho, el tapeo, el bueno, pues probar de aquí, probar de allá, pues está teniendo bastante auge, y la gente pues lo toma de buen gusto todo este tipo de iniciativas. Por lo tanto, creo que Nigrán estaba obligado a de alguna manera a organizar pues este primer concurso gastronómico, y yo estoy convencido de que va a ser un éxito, sobre todo porque de los 20 participantes que hay, que seguramente en la segunda edición se duplicará y serán muchos más los que participarán en este concurso, y me refiero a los locales de hostelería, pues hay mucha calidad. Y creo que una de las claves de este sector en el que estamos, el hostelero, pero también el turístico, en nombre del concello, de dar un poquito de relumbrón y de atractivos a este municipio, pues forma parte precisamente este tipo de actos y este sector, un sector importante, sector clave para la comarca y para Nigrán, por supuesto. Y creo que es importante que tanto los que vivimos aquí como los que nos puedan visitar, especialmente ahora en este puente de mayo, pues conozcan la calidad de los platos y de la hostelería y de los negocios que aquí tenemos, y creo que es una prueba y una oportunidad importante. Por lo tanto, bueno, desearos que realmente sea un éxito, que realmente pues haya afluencia de gente, que la competitividad en el bocado sea alta para que la calidad seguramente se note, y desearos suerte a todos, sobre todo por el éxito de la campaña, para que bueno, pues se pueda repetir en años venideros, y que bueno, pues de alguna manera también ayude a remontar un poco la situación difícil en la que estamos todos, y que bueno, pues que en estas épocas, sobre todo más festivas, pues la gente pueda tener una opción, y en este caso una opción gastronómica, creo que es muy interesante y que estoy convencido de que va a funcionar. Por lo tanto, bueno, gracias Débora, gracias José, gracias Francisco, gracias Eladio, gracias a todos los que hacéis posible esto. Trataremos de dar la mayor repercusión posible, por eso es importante la labor de los medios, y esperemos bueno, pues encontrarnos por los distintos locales para probar el bocado de cada uno y quedarnos con un bocadito de Nigrán cada uno. Entonces, vale. También agradecer a las bodegas pues su colaboración, que creo que también es importante y le da un atractivo a mayor, y bueno, pues creo que esta es una muestra más de la que la buena sintonía siempre es la mejor de las salidas y el mejor de los caminos para poder desarrollar actividades, y en este caso creo que tanto concello con las distintas concejalías como Ovalmi en este caso pues lo están demostrando, y espero que este sea el primer concurso de muchos que se tienen que celebrar en los próximos años. Así que suerte y enhorabuena a todos.